Hola, hola. Otra vez, un saludín a todos. Vamos llegando aquí a la feria de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Bueno, otra parte importante de este día es que en diferentes parroquias, iglesias consagradas a la Virgen de Guadalupe, pues aquí está la parroquia, nosotros le decimos aquí en la colonia, le decimos la Lupita, pues se venera a la Virgen, pues en la parte pues religiosa, se hace la misa y también se recibe su día a medianoche, ¿no? Y bueno, pues también está esa parte de que se hace la feria, ¿no? Que es algo que viene pues de provincia, ¿no? A ver, cuenta que esa es como si fuera la feria del pueblo, ¿no? Esa es de nuestras comunidades, pues se traslada aquí a la ciudad. Y bueno, se celebra colocando estas ferias cerca de la iglesia, en la cual pues pueden ver, por ejemplo, estos juegos mecánicos, ¿no? Para los peques. Juegos como este donde pescas. Entonces las canicas. ¿A cómo está el juego? 35. Aquí está 35 el juego. Ahorita jugamos uno. Aquí estamos en la entrada de la iglesia. Aquí no damos muy duro por respeto. Y bueno, esta es la Lupita, la iglesia de nuestro barrio, ¿no? Que bueno, es especial esta fecha porque pues, está consagrada a la Virgen de Guadalupe. También nos encontramos con la venta de las flores afuera de la iglesia, ¿no? Que los feligreses vienen y compran para ofrendar a la Virgen. Ya 35, jefe. ¿De qué sabores tiene? Okay. ¿De nata o de nuez? ¿De nata o de nuez? Y aquí tenemos este pan que es muy tradicional de las ferias aquí en México. Este es un pan que siempre es en las fiestas, en las celebraciones eclesiásticas, por ejemplo hoy que es Día de la Virgen, pues hay de diferentes sabores, hay de nata, de anís, de nuez, y ese pan de pueblo, ¿no? Como le llaman. Pan de Tlaxcala, pan de feria. Este es un pan, ¿de dónde viene, señor? De Tlaxcala. De Tlaxcala, bueno, este viene desde Tlaxcala. Bueno, este pan es tradicional en las festividades. Las ferias de la República Mexicana andamos. ¿Cuánto tiene vendiendo pan, jefe? Unos 50 años. ¿50 años? Todo el tiempo, ¿Y usted lo hace? Sí. ¿Usted lo hace y lo elabora? Lo elaboramos, lo hacemos, lo vendemos. Todo a la República Mexicana andamos. ¿Con quién tengo el gusto? Con Germán Muñoz. Viene desde Tlaxcala, me dice, ¿verdad? ¿De qué sabores tiene? También, por ejemplo, ves que venden por aquí, por ejemplo, vemos que también venden comida. Tenemos estas brochetas bien ricas, miren nomás, que están bien cociditas, se las están preparando, son en crudo. ¿A cómo las da, señora? 50 pesitos, miren la brochetita, por la sabrosura de brochetita. Sí.
Hacemos aquí el recorrido, miren, aquí tenemos otro puesto donde tiras a las canicas. Hay diferentes premios, depende de la puntuación que hagas. De peluche, metralletas. Aquí tenemos otro, miren. Rola, 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 rola